A estas alturas no debe quedar nadie que no sepa de la muerte de Michael Jackson. Ahora que el mundo está llorando su pérdida y recordando su vida y milagros, creo que es un momento inmejorable para analizar Moonwalker, la película que protagonizó en 1988. Tengo que aprovechar la oportunidad antes de que a alguien en Hollywood se le ocurra la idea de reeditarla en DVD en una versión especial de 5 discos con material nunca visto, como Michael Jackson comiéndose un bocata de calamares en un descanso. O la señora de limpieza describiendo cómo fue para ella el proceso de rodaje. O la opción de ver la película con los comentarios del director, el productor, el guionista, los maquilladores, los tramoyistas y su puta madre en burro. Todo eso. Esta no fue la única vez que el Tito Jaco apareció en una película. 2 años antes protagonizó Captain EO, un corto preparado para salas 3D que se exhibió en los parques de atracciones de Disney. Sin embargo, Moonwalker fue el único largometraje que protagonizó en toda su carrera. Hablando de la película en sí, la trama va de... Vamos a ver cómo explico esto. Durante los primeros 35 minutos de película no existe una trama en sentido estricto. Empezamos con un concierto en directo, ese que estáis viendo ahora mismo, con fans histéricas incluidas. Una vez que termina el concierto, nos hacen un resumen de la vida de Michael Jackson, desde que era miembro de los Jackson 5 hasta la actualidad de aquel entonces. Y a continuación nos ponen una versión del mítico videoclip Bad llamado Badder, en el que todos los participantes son niños. Vale, ¿esto qué coño tiene que ver con la película? Mejor aún, ¿de qué coño va? Porque de momento esto no me dice una mierda. Lo único que estoy viendo son números musicales, esto parece un casting de Operación Triunfo o algo así. En fin, que los mini cantantes acaban su actuación y cuando el niño que hace de Michael Jackson sale por la puerta del estudio, se convierte mágicamente en... ¡El Michael Jackson de verdad! ¡Joder, ni que esto fuera lluvia de estrellas! Si hasta tienen la niebla falsa y todo. ¿De dónde sale este humo? Cosas del cine, señor. Bueno, nada más salir le persigue un grupo de fans que en unas tomas tienen pintas de muñecos de plastilina y en otras parecen cabezudos. Hasta que llegan a un almacén de trajes. Jaco se disfraza de conejo, coge una bicicleta y escapa de sus fans. Entonces su bicicleta se transforma en una moto que se mueve a una velocidad que ríete tú de los coches de a todo gas, mientras trata de zafarse de sus perseguidores. Llega al mar y la burra se transforma en una moto acuática. Y después le salen unos cohetes de la espalda y sale volando. Y vamos, que es una rayada del copón, parece uno de esos anuncios de compresas. Llegados a este punto, empiezas a preguntarte qué se ha fumado el director, porque esto no sigue ningún tipo de estructura narrativa ni pollas en vinagre. Y para acabar de arreglarlo, después de esta escena con el conejo motorista, tenemos otro vídeo musical más raro todavía. Yo lo que empiezas a pensar es que a lo mejor eres tú el que se ha fumado algo y lo estás flipando. Todo esto en los primeros 35 minutos de metraje de la hora y media que dura la película, prácticamente la mitad, oye, ahí donde lo ves. Pero bueno, pasado este punto ya podemos empezar a hablar de una trama, con inicio, nudo y desenlace, que se resume en Michael Jackson contra los malos. Sí, es un poco más complicado que eso, pero no mucho más, porque el guión tiene huecos del tamaño de un piano de cola. A ver, tenemos a Jaco, que vive en este piso en lugar de en su rancho de Neverland, no sabemos por qué, que es amigo de 3 niños que no sabemos de qué los conoce. Entonces aparecen un grupo de pavos que parece una mezcla entre policías antidisturbios y soldados del imperio, que proceden a llenar de plomo al colega, no sabemos por qué. Bueno, esto último sí que lo explican. Resulta que un día jugaba Michael con los niños en el campo. No voy a hacer comentarios de esto. Y entonces el Tito Jaco se perdió en el bosque con la niña. Tampoco voy a hacer comentarios de esto. No pasa. Entonces llegaron a una parte chunga del bosque y se encontraron en lugar de la casita una malvada bruja, el laboratorio de drogas de un malvado narco con una coleta que parece una polla empalmada. ¿Tan mal estaban los alquileres en los 80 que los narcos se van a hacer los laboratorios a los bosques en lugar de utilizarlos con sabidos almacenes abandonados? ¿Por eso está el bosque tan chungo? ¿Porque además de traficar con drogas contamina el medio ambiente? En fin, que ahí descubren lo que se trae entre manos el maloso de turno, que quiere a todos los niños adictos a las drogas porque es muy malo. El narco les descubre y se queda con sus caras, a pesar de que están escondidos a unos 5 metros de altura, en una cueva oscura y llevando el tío unas gafas de sol. Se dice... Esta es la única explicación que tenemos en la película. No nos cuentan cuándo, cómo o por qué se cita Michael con los niños en este club abandonado. ¿Cómo es que en las calles desiertas de esta ciudad se pueden montar tiroteos y persecuciones con coches y motos sin que aparezca un solo policía? ¿Por qué no vamos a buscar a la poli? ¿Cómo un puto narcotraficante tiene acceso a armas láser y cañones de la muerte estilo villano de cómic? ¿O cómo puede ser que Michael pueda transformarse en coche o convertirse en Transformer con solo ver una estrella fugaz? Joder, 3 estrellas fugaces que ve el tío en la misma noche. ¿Qué pasa, que es un puto mago o qué? En definitiva, que el guión no es precisamente una maravilla, le falta exposición, explicar las cosas, un problema que se habría resuelto fácilmente dedicando un poco más de metraje a la historia, como, por ejemplo, los 35 minutos del principio que no valen ni para tomar por culo. Ya hemos visto que la trama no es uno de sus puntos fuertes. ¿Qué tal las interpretaciones?
El malo que lo interpreta Joe Pesci hace un trabajo bastante decente como villano cabrón. El resto, pues nada del otro jueves. De hecho, es que apenas hay reparto. Aparte del malo están los niños y Michael. Los niños... vale. Pero Tito Iacco es sin duda el peor de todos. Es un gran cantante, un fantástico bailarín, pero menos mal que no se dedicó a la interpretación. Únicamente tiene tres caras en toda la peli. Contento, serio y preocupado. Bueno, la cara seria tiene la variante de soy lo más y tú eres un mierda. Pero eso es todo. Entonces, ¿qué merece la pena de esta peli? Pues ya que han tenido la cortesía de llenar la película hasta la bandera de vídeos musicales y conciertos, al menos les han quedado unas coreografías de lujo y unos efectos especiales impresionantes para la época. En especial señalo la escena del conejo en moto y la final, cuando se transforma en un Megazord. Lo cierto es que no se puede negar que le han echado imaginación a la película. Llegamos a la recta final de esta crítica, por lo que toca la conclusión final. No se puede decir que esta película sea realmente una película, ni siquiera un musical. Es una especie de videoclip largo, porque para ser musical debería al menos tener una historia coherente. Solo recomendada a fans del artista, el resto de la gente puede pasar alegremente de ella. Puede estar bien verla una vez por aquello de las coreografías, los videoclips y el robot del final. Más allá de eso, nada. Antes de dar mi veredicto, un par de detalles curiosos. ¿El chaval de la gorra? Sí, ese de ahí. Es Sean Lennon, el hijo de John Lennon. Otro detalle, una de las niñas que aparece en el videoclip de Butter es Nikki Cox. ¿No suena el nombre? Pues echad un vistazo a esta imagen que enseguida os refrescará la memoria. ¿A que ahora os resulta más familiar, bandarras? Este detalle es el más siniestro. La parte al principio de la película que nos resume la vida y obras de Iacco parece que hablan del artista como si estuviera muerto. Si no fuera porque consiguiera película mucho antes de su muerte, diría que esa escena fue añadida posteriori. ¿Sería una predicción de su futuro? Interesante. En cualquier caso, es una pena que la prematura muerte de Michael le haya privado de la oportunidad de intentar protagonizar un largometraje de mayor calidad. Pero bueno, siempre quedará su música. ¿Valoración final? Mike. Adiós.